noches, otro Defensa 2000 y otra semana con un triunfo de Defensa y Justicia, esta vez ante excursionistas, que le permite al equipo de Villa mantener la punta del torneo de la B. Estamos realmente expectantes ya en la recta final. Faltan 4 fechas. Defensa comparte con Sarmiento la punta del torneo de la B y aspira al campeonato. Aspira a mantener el rendimiento de los últimos partidos y poder llegar en la punta del certamen, lo que lo habilitaría, por lo menos, para discutir el ascenso con quien gane en definitiva el torneo clausura. ¿Por qué no? A lo mejor el mismo Defensa. Y entonces el ascenso directo. Hoy vamos a tener abundante material, tenemos varias entrevistas, tenemos por supuesto las mejores jugadas del partido excursionista Defensa, la reiteración de los goles, la presencia de 2 ex Defensa que siempre se acuerdan del equipo de Florencio Varela. Lo vimos el sábado y entonces nos encontramos con ellos, que son 3, no 2, son 3, quienes jugaron Defensa y van a pasar por el Defensa 2000 de hoy, y lo vamos a ver en instantes nada más. Le proponemos, como siempre, el ida y vuelta. En los teléfonos que ya van a aparecer en pantalla, le preguntamos hoy, hay 2 jugadores de Defensa y Justicia que cumplieron una fecha de suspensión el sábado. Están habilitados para jugar en la próxima fecha. ¿Quiénes son? Nos llaman, comienzan a jugar como todas las semanas por la pelota que pone en disposición Girón Propiedades, y también los llamados van a participar del torneo, del certamen, del concurso de Fonoservice que pone como premio el teléfono. El concurso del teléfono es mensual. Hoy, antes de finalizar el programa, vamos a hacer el sorteo de los 4 últimos audiciones. Todos los llamados de las últimas 4 audiciones entran en sorteo por el teléfono de Fonoservice. Y como ya vamos a meternos en el programa, vamos a recibir a quienes ganaron en las últimas 2 semanas la pelota que pone Girón Propiedades y que vienen a retirarla, uno de ellos de la semana pasada y el otro de hace 15 días que no vino el martes pasado. Recibimos a... acércate, por favor. Díaz es tu nombre, tu apellido. ¿Y tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos Díaz. ¿Sobre qué te tocó contestar? El jugador que cumplió 3 fechas de suspensión. ¿Y quién era? Carrera. Carreras. La gente espera que continúen los goles de Carrera. Lo de Alonso, que empezó a hacer goles. Lo de Romerito, que lo sigue haciendo. Lo de Mariño, que hizo un gol y mejoró su producción entre los últimos partidos notablemente. Un defensa goleador. Sí. ¿Lo ves de vez en cuando? Sí, todo. Bueno. Ahora le toca como visitante y después en defensa ante Defensores de Belgrano. La pelota que entrega Girón Propiedades, te agradecemos que estés siempre del otro lado siguiendo las audiciones de Defensa 2000, y si podés ir a la cancha es importante que el equipo tenga el aliento y el marco necesario en las últimas 4 fechas. Gracias, Juan Carlos, que sigas bien, ¿eh? Recibimos también, acércate, a ver, a alguien que viene acompañado. Darío, de Barrio 9 de Julio, ¿cómo te va? Bien. Acércate, vení. Sí, estoy... ahí, no sé, quédate por ahí porque si no, no te van a ver. ¿Cómo te llamas vos? Vanessa. ¿Y vos? Daniel. ¿Y qué son de Darío? Amigo. Yo soy la hermana y él es amigo. ¿Él va a convertir la pelota o no? Sí. Bueno, ¿la pelota qué? ¿Para el barrio? ¿Algún equipo ahí en la escuela? Sí, para todos los amigos del barrio. Bueno, ¿te acuerdas de qué contestaste? Sí, ¿quiénes eran los 2 goleadores de Defensa y Justicia? ¿Quiénes eran? Romero y Mariño. ¿Cuando vos contestaste eran ellos 2? Sí. ¿Y ahora? Romero. ¿Cuántos goles tienes? 6. 6 goles. ¿Los anotás todos? Sí. Bueno, la pelota que merece y que premia simplemente el acierto y fundamentalmente incentiva el ida y vuelta. Que nos sigan llamando como lo hacen habitualmente y nosotros tenemos el gusto de recibirlos aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por venir, ¿eh? Nosotros vamos a ir rápidamente a repasar la lista de auspiciantes y después tenemos todo. El fútbol infantil, las inferiores, la tercera, la primera, la reiteración de los goles y las visitas prometidas. La palabra, entre otros, de 3 ex Defensa que nunca se olvidan del equipo de Florencio Varela.
Allí están las imágenes del fútbol infantil de Defensa y Justicia. Las categorías 79, 80 y 84 jugaron frente a sus similares de los Andes. La categoría 84 perdió por 4-0. La categoría 80 perdió 2-1. Y la categoría 79 ganó 2-1. Partidos amistosos de Defensa y Justicia contra los Andes. La categoría 79 se integró con Sachis, Armear, Carrera, Flores, González, Acosta, Pluis, Cort, Salinas, Dazo, Sola, Di Carle, Ojeda, Leiva, Cuenca y Sosa. Los goles, Salina y Dazo. La categoría 80 integró su plantel con Cort, De La Fuente, Maciel, Ábalos, Bularte, Villarreal, Cardoso, Silva, Kutzen, Zuleta, Cantero, Insaurralde, Brandam, Braseiro, Perrota y Estanov. El gol de Defensa y Justicia, Silva. Por su parte, las categorías 81, 82 y 83 se enfrentaron a sus similares de La Ferrere. La categoría 81 ganó 1-0. Se integró con Aquino, Machuca, Galeano, Romeo, Verón, autor del gol, Herrera, Delgado, Vallejos, Verón, Jara, Piazza, Cáceres, Torres, Parela y Gómez. La categoría 82 también ganó 1-0. Ortiz, Méndez, Sica, Delgado, Díaz, Vázquez, Almirón, Mercado, Pérez, autor del gol, Barrios, Aquino, Gómez, Alfonso, Martínez y Ligue Samón integraron el plantel. La 83 finalmente cayó por 1-0 también ante La Ferrere. Se integró con Ramos, Páez, González, Toledo, Vidal, Oscar, Díaz, Cuenca, Nieves, Gómez, Pedestal, Quiroga, Castro, González y Romeo. Cabe señalar que en inferiores, la sexta y la séptima pasaron a la final. La sexta después de vencer 3-1 a Dobsú y la séptima venciendo también a Dobsú por 2-0. La sexta deberá jugar en las finales frente a Ituzaingó y la séptima con Armenio. Inferiores e infantiles de Defensa y Justicia. Diego de Quilmes con Fernando Donaires y con Mariano de la Fuente es saber cómo salió Defensa, qué pasa con el equipo de Florencio Varela. Quedó un buen recuerdo, ¿no, Fernando? Sí, realmente sí. Me han tratado muy bien. Aparte, la gente que está trabajando es amiga mía. Y bueno, uno se interesa porque a los amigos y a la gente que se porta bien les vaya como les tiene que ir, que es realmente bien. Hasta ahora están haciendo una brillante campaña. Ojalá que la puedan terminar con el campeonato, ¿no? Mariano, este interés de ustedes por Defensa es recíproco, porque cada vez que vuelvo a Varela me preguntan cómo anduvo De La Fuente. La gente, ¿qué hace? ¿Lo apoya? ¿Le grita? ¿Lo critica? También vos creo que dejaste muchos afectos por allá. Sí, no solo dejé afectos, sino que dejé grandes amigos y bueno, yo no me puedo olvidar que las primeras 6 fechas formé parte de ese plantel, que ojalá pueda salir campeón porque voy a ser partícipe de esa alegría, ¿no? Fernando, vos conocés el fútbol del ascenso. A este Defensa que se afirmó en la punta cuando faltan 4 fechas, ¿lo ves con perspectivas, con posibilidades? Sí, yo creo que sí, que tiene un buen equipo, que ha sufrido demasiadas lesiones, expulsiones y ha mantenido la punta del campeonato. Así que en cuanto los técnicos consigan tener a todo el plantel, seguramente que van a tener que mejorar aún más. Así que creo que está en condiciones de ser el campeón. Mariano, cada vez que voy a charlar con el plantel me preguntan por vos, ¿por qué no les mandás un saludo? Bueno, sí, yo quisiera no solo saludarlo, sino desearle mucha suerte en estas 4 fechas que quedan, que como te dije antes, ojalá terminen con el título, porque no solo sería la alegría de ellos, sino sería la alegría mía también. Gracias a los dos y ojalá nos reencontremos celebrando no solamente a la distancia triunfo de Defensa, sino mejorando esta producción de Quilmes, que lo acerque a las posiciones que corresponden por tradición, por fútbol, por historia, en la tabla del ascenso.
Bueno, muchas gracias, esperemos que sea así. Y un saludo grande a la gente de Defensa y ojalá que logren el campeonato. ¿Pudiste hacer de la partida el sábado? ¿Qué pasó? Y no, porque estuve enfermo, me salía un ganglio y tratando de recuperarme para el sábado, ¿no? ¿Estuviste en reposo? ¿Cuáles fueron las indicaciones del médico? Que esté en reposo hasta el sábado. Estuve del martes hasta el sábado en cama. Es importante la recuperación porque se vienen los partidos definitorios. ¿Vas a empezar a moverte cuándo? Y yo quiero moverme mañana ya, pero voy a esperar a lo que diga el médico. Lo viviste, supongo que con nervios desde afuera, pero bueno, un triunfo fundamental para Defensa, para seguir peleando arriba, ¿no? Y sí, yo creo que este partido y ahora el que viene, Estudiantes, son dos partidos que hay que ganarlos sí o sí. Bueno, ya pasamos uno y ahora falta el otro, ¿no? Roberto, más allá de lo que diga el médico, seguramente el sábado va a ser difícil que puedas estar, porque vas a necesitar recuperar, pero habrá que, bueno, ponerse bien a punto para que las últimas tres partidos sumar los puntos necesarios para que Defensa pueda coronar esta campaña con el campeonato, ¿no? Sí, pero si no estoy yo, está Revillada, yo creo que jugadores hay y bueno, y Villa sabrá quién poner, ¿no? Que te recuperes rápido porque sos uno de los valores que permitió que Defensa esté donde está y la gente, bueno, espera que Defensa esté entero, que esté completo, anímicamente fuerte para encarar esta etapa, ¿eh? Sí, bueno, está bien, gracias. Suerte. Estamos en el estadio del Club Atlético Excursionistas en Pampa y Miñones, plena capital federal. Un estadio de excursionistas que no visitábamos desde 1985, cuando por una de las últimas fechas del campeonato de Primera División C en aquel año, jugamos por última vez en este estadio frente al equipo local. Un 2-2 cuando Defensa ya tenía asegurado el primer puesto al golear a Barraca Central por 7-0. Recordamos un 2-2 con goles de Juan Carlos Moles y Norberto Schiapacase para Defensa y Justicia, un Schiapacase que hoy se encuentra presente en el estadio de excursionistas para presenciar este partido donde él defendió a ambas camisetas, entre otras, en su carrera deportiva. Un Defensa y Justicia que esta tarde va a ser representado por los siguientes jugadores: Cristian Bernadas en la valla, la línea de fondo para José María Moreno, Rubén Cochimano en reemplazo de Hugo Flores que está lesionado y aparte suspendido por la cuarta tarjeta amarilla. Completa Sandro Ventoso y Eduardo Ramírez esa línea de fondos. En el medio, Francisco López, Fabio Costas, José Mariño y Claudio Arrevillaga, reemplazante este de Roberto Correa que se encuentra con unas molestas anginas. En la delantera vuelve al primer equipo Alfredo Romero en reemplazo de Walter Carreras que fue suspendido por una fecha luego de su expulsión del domingo próximo pasado frente a Sarmiento de Junín. Completa Carlos Alonso Pérez la formación titular del equipo de Florencio Varela. Mientras tanto el equipo local lo hace de la siguiente manera: Frías en la valla, la línea de fondo para Luques, Dopazo, Gorf y Sosa, el mediojuego para Nazara, Pérez, Maidana, la delantera para Vitale, Jorwa y Césura. Salvador Pacini es el técnico del equipo local, mientras Ricardo Julio Villa, el técnico de Defensa y Justicia. Recordamos los bancos de suplentes: Tremonti, Gómez, Martín, Lazarte y Chávez para el equipo local, mientras que para los verde amarillo de Varela, Gagliarde, Muratore, Caspercas, Gómez y Porticelli. Dio comienzo el encuentro, está con la pelota en estos momentos el equipo de excursionistas, pero resta un jugador, la pelota se va al lateral, primer lateral del partido lo va a hacer José María Moreno para Defensa y Justicia. Hombre de excursionista, la tiene Cesurac. Se la lleva Vitale, peleando con Sandro Ventoso, la pelota que pega en Sandro Ventoso, se va al lateral, muy cerca del banderín del córner. Lateral para excursionista, lo va a hacer el número 4, Luques.
buscaba a Cesurac, la pelota que no llega, está luchándola Mariño, ahora Rivillaga, se la llevó Luques, le quedó a Jorwa, Jorwa que se va a meter, sale Cochimano, viene el centro, la pelota que se va por línea de fondo, saque de arco para la gente de Varela. Tiene el número 5 Pérez. Infracción. Y llamado de atención para el jugador local. Tiro libres a favor de Defensa y Justicia. 30 metros de la valla. Tres hombres, Fabio Costas, Mariño y Claudio Arrevillaga. El encargado va a ser José Mariño. Viene el tiro, la pelota que le cae a Claudio Arrevillaga, que remata, rebota en un hombre de excursionistas. La saca el número 8, Mazara. La tiene Eduardo Ramírez, que tira la pelota hacia adelante. No entiende Mariño la pelota que se va por línea de fondo cuando quería conquistarla Romero. Al medio, entraba Vitales. Lucha Jorwa con Moreno. Ahora infracción de Moreno sobre Cesurat. Y el tiro libre ahora es para excursionistas. Un tiro libre de sumo riesgo. Pelota la acomoda Maidana. Dos hombres en la barrera. Fabio. No, Chacho López y Claudio Arrevillaga. Viene el centro. Despeje de Fabio Costa. Patio Gors. Y era posición adelantada del número 11, Cesurac. En el cambio de frente le salió mal, pero la pelota llegó igual a los pies de Chacho López. Chacho que entrega para Arrevillaga. Arrevillaga para Chacho López. Pelota que se abre. Lo viene a cubrir Maidana. Toque Caño. Y la pelota que llega a los pies es Arrevillaga. Va a mandar el centro. Amaga. Manda el centro para atrás. López. Ahora sí. Corta el número 6, Gor. La pelota que se va al lateral. Moreno con la pelota en sus manos. Arrevillaga, Moreno. Moreno que elude, manda al centro, la pelota que se va por línea de fondo. El saque de arco para el equipo local. Lo cubría López, la tiene Maidana. Lucha con Fabio Costas. Quitó Costas. Moreno. Buscando a Arrevillaga. La pelota que no le llega, la tiene Jorwa. Jorwa. Peligro, ¿eh? Pasó un peligro cuando pasó de largo Bernadas. Lo tuvo Vitale, la pelota que rebotó en Cochimano y terminó siendo despejada por Sandro Ventoso. La Jorwa despeja Costas, la tiene Alonso, se la dejó a López. López para Mariño, Mariño que se lleva la pelota remata, pega en un hombre de excursionistas y se va al córner. Córner número 2, nuevamente a favor de Defensa y Justicia. Esta vez desde punta izquierda. Y con pierna izquierda, Claudio Arrevillaga. Viene el centro. Salta Sandro Ventoso. La pelota que pasa muy por sobre el travesaño. Muy, muy cerca del travesaño. Y acción de peligro a favor de Defensa. El cabezazo del número 6. Nuevamente es lateral, se adelanta unos metros, Defensa en el campo de juego. Arrevillaga de cabeza. Qué bien, qué buena jugada. Empaló Carlos Alonso cuando arremetía Mariño. Hubo full del delantero verde amarillo sobre Mariño, no lo vio el árbitro. Pelota que va a ir sobre Cesurat, que la defiende. Rebota, se la lleva Vitale. Viene por punta derecha, entrando por atrás Maidana. La pelota que rebota en un hombre de Defensa y cae a las manos de Cristian Bernadas. Maidana. Pelotazo, se mete Nazare, despeja Ramírez. La tiene López, toca para Alonso, Alonso para López. Viene tocando para Romero. Romero que elude a un jugador. Entregó para López.
La pelota es cortada por el número 9, Horvat. Es lateral para Defensa. Cuando Defensa hilvanaba su jugada. Moreno, Alonso, Costas, salta Luque, la para Mariño. Mariño con el balón, tocó para Romero, la pelota que es despejada justo, se la pellizcaron Romero. Ahora viene el pelotazo a contrapierna, era pelotazo para Cesura, cortó Sandro Ventoso, mete el pelotazo, corta dos pasos, la tiene Luques, entrega para Pérez, Pérez buscando a Nazara, quitó Ramírez, entregó para Mariño, Mariño para López, lucha López en el medio juego, toca para Claudio Revillaga. Amaga y elude al número 7, Vitales. Mariño otra vez con la pelota. Retrocede para eliminar a Maidana. El pelotazo iba para Moreno, que se proyectaba, la tocó Cesurán en el camino. Y la pelota que se va nuevamente al lateral. Moreno, Costas, Chacho López. Toca para Ramírez en el otro sector. La pelota que pasa, no entendió Mariño. Cabezazo de Ventoso. El cabezazo de Maidana, nuevamente Ventoso. La peina López, despeja el número 6 Gors, y cabezazo de Vitales, de media vuelta Ramírez, despeja López, la viene a correr Romero, la tomó Romero, se escapa Romero, puede venir Romero, que remata al primer palo y cubrió bien Frías cuando arremetía Carlos Alonso Pérez. Moreno, va a saltar Pérez, Costas, Chacho López, pelotazo a la derecha, la lleva Alonso, mete el pelotazo, luchaba Moreno, sacó Cors, despeja el cabezazo, López, Romero en el área, la pelota que es trabada por el número 2, dos pasos, se va al córner, córner número 4 para Defensa y Justicia, ninguno para Excursionistas. Cuarto córner, el encargado, hoy en ausencia de Roberto Correa, es Claudio Revillaga, el ex hombre de los Andes. Punta derecha, pierna izquierda. Busca el primer palo, salta Alonso, despeja un hombre excursionista. Rebotó en las manos de Claudio Arrevillaga, el elenco de Defensa. Ya estamos en el segundo minuto adicional. Moreno. Viene quinto tiro de esquina a favor de Defensa y Justicia. Nuevamente de punta derecha. Con pierna izquierda, Claudio Arrevillaga. Lo busca Moreno. Moreno que manda al centro. La pelota que cayó. Mariño en la valla. La tiene Costa. Costa que se la quiere llevar. La retira. Y se busca la amonestación José María Moreno por parar la pelota con la mano. Un amonestado por equipo. Moreno en Defensa, Gors en Excursionistas. Va a terminar y terminó la primera etapa. 0-0 con casi 3 minutos adicionales. Empataron al cabo de los primeros 45 minutos en el estadio de Pampa y Miñones, aquí en el barrio de Belgrano. Excursionistas y Defensa y Justicia. El domingo pasado tuvimos la presencia en el estadio de Defensa y Justicia del Puma Juan Carlos Almada. Hoy encontramos acá en el estadio de Excursionistas a otro amigo, alguien que precisamente estábamos hablando hace un rato antes de comenzar el partido, de aquel último enfrentamiento entre Defensa y Excursionistas. Y este hombre que está aquí a mi izquierda fue uno de sus integrantes de ese partido y autor del segundo gol de Defensa, Norberto Echegapaza. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo para toda la gente de Defensa y Justicia. Estoy muy contento de estar acá porque, bueno, hoy se enfrentan dos ex-clubs en los que jugué. Uno que ambos con muy lindos recuerdos. En uno
tuve la suerte de poder salir campeón y participar del ascenso de la C a la B en el año 85. Y bueno, siempre cuando puedo voy a la cancha, y más en este caso en que, bueno, estaba cerca de acá y ya te digo, juegan dos viejos amores y fundamentalmente Defensa, que es un club que realmente fue el club más cómodo donde estuve y donde me he llevado los mejores recuerdos del paso que tuve por el fútbol. Sí, eso es cierto, siempre lo has declarado, una vez inclusive abandonada la práctica del fútbol, han llegado oídos de la gente de Defensa, sobre todo conceptos tuyos vertidos en otros medios, donde mejor te encontraste fue en Defensa y Justicia, y eso la gente de Defensa te lo reconoce y lo recuerda. Sí, es que es así, fueron dos años bárbaros que pasé ahí, por suerte siempre con muy buenas campañas, y bueno, siempre deseándole lo mejor al club y a toda la gente de Defensa y Justicia, y ojalá que se acerque nuevamente a la cancha como en esos años en donde Defensa llevaba 30 micros a todos lados y copaba todas las canchas, ¿no? Hoy, a 9 años de aquel entonces, ¿cuál es la actividad principal de Norberto Chapacase? Bueno, hoy trabajo en la parte de créditos del Banco de Galicia. Estoy muy bien y muy contento. Y bueno, y a veces despuntando el vicio, jugando así campeonatos entre amigos los fines de semana. Y el fútbol, ya te digo, en la medida que puedo lo sigo. El fútbol de los sábados y el fútbol de domingo, bueno, siempre voy a ver a Platense, el cual soy reconocido hincha. Y Máxime te une también a Defensa, un ahijado, ¿no? Ah, por supuesto. Esa fue una de las cosas lindas que me dejó el paso por Defensa y Justicia. Acá estoy con Ezequiel, que es el hijo de Juan Alario, alias Goma, famoso también, conocido por la zona de Varela. Y bueno, también fue una oportunidad para encontrarme con él y bueno, como te digo, dejé muchos amigos allá y siempre lo voy a recordar mucho a ese club, ¿no? Gracias, Norberto, y un cariño grande para toda tu gente. No, muchas gracias a vos, y ya te digo, un fuerte abrazo para toda la gente de Varela y ojalá que este año pueda salir campeón y estar nuevamente en el Nacional B. Gracias. De iniciarse el segundo tiempo aquí en la cancha de Excursionistas, entre el equipo local y Defensa y Justicia hay un cambio en el equipo local. Ingresó el número 16 Chávez en reemplazo del número 7 Vitale. Cesurá vino a la derecha, se queda por la izquierda Chávez, la pelota en poder de Nazara va hacia el área que defiende Cristian Bernadas. Un Defensa y Justicia sin cambios en esta segunda etapa. Pelotazo al campo de Excursionistas. Salta Pérez, la peina de cabeza. Tocaba, arremetía Romero y despejó un hombre. La tiene Maidana. Lucha con Chacho López. Chacho que roba la pelota. Viene el centro. Despeja de cabeza dos pasos. La pelota que cae en poder de Maidana. Lucha con Fabio Costas. Fabio que se la lleva. Maidana que la cubre. Va a tocar, hace rebotar. Nuevo pelotazo, la pelota vive en el aire. Empuja el número 2, no lo advirtió. La tiene López, la pone Romerito y cierra en la jugada más peligrosa de este segundo tiempo. Un defensor del equipo local y la pelota al córner. Sexto córner a favor de Defensa y Justicia, primero en esta segunda etapa. Arribillaga resta de cabeza un hombre de Excursionista. Suma la pelota a Ramírez, resta a Jorgua, buscando la punta izquierda a Chávez. Pone el pelotazo, pero había un jugador, era el número 6 que se había desprendido. Kors estaba en posición fuera de juego, pero cuidado Defensa, se desprendió un hombre del fondo para sorprender. Todo Defensa en su campo. Alfredo Romero, el hombre más adelantado en el círculo central, marcado por dos jugadores. Viene el centro, la pelota que pasa, cabecea a Costas, rechaza mal. Pérez viene
el shock de Maidana totalmente desviado. La viene a correr Alfredo Romero en la marca con el número 2, Dopaso, que tira la pelota al lateral. Eduardo Ramírez viene, lo tiene cerquita a Claudio Revillaga. También está Mariño. La pelota fue para Mariño. Entrega para Claudio. La pelota la saca Nazara. Alonso de cabeza. Golazo, gol, gol de José Mariño. Lateral de Eduardo Patricio Ramírez. La baja de cabeza Carlos Alonso Pérez y Mariño. Cuando se cumplen 10 minutos de esta segunda etapa, con el 1 para el puntero del campeonato, Defensa y Justicia, 0 para el equipo local, Excursionistas. Pelota al número 6, Gors, y el lateral para Defensa y Justicia en los últimos 5 metros de la cancha. Lo va a hacer Moreno. Lo busca a Mariño. Mariño con la pelota en la lucha. La quita Pérez. Pérez que revienta. Cochimano que la mete de cabeza. La tiene Moreno. Moreno que desborda. Va a venir el centro atrás. Despeja Dopaso. Toma de volea Fabio Costa. La corre Claudia Revillaga por la izquierda. Lo marca Nazara. La pelota que rebota en Nazara y también en Fabio Costa. La recupera Claudia Revillaga. La tiene Pérez. Alonso Pérez. Cambio de taco. Moreno para el Chacho López. Chacho que desborda, pero la pelota se le escapa. Cortó Moreno. Lo busca Alfredo Romero. Va a desbordar el chico. El cabezazo, la pelota. El centro buscando el cabezazo de Pérez, pero la pelota se fue muy cerca del travesaño. Se perdió el segundo defensa. La para Jorgua. Pérez. Sosa. Chávez. Buscando a Nácera. La para por el pecho. Y el gol. Gol de Excursionistas. El número 3. Sosa. Verdadero golazo. Nazara puso el centro y apareció el número 3, Sosa, para fusilar de cabeza al Bocha Bernadas y poner el empate en el estadio de Pampa e Miñone. López entregó para Carlos Alonso. Alonso que se mete, despeja con una mano. Frías remata a Revillaga y despejó Luques en el área. Cabeza la corre José Mariño. Lo marca Nazara. Viene el centro, el despeje de Gors. La baja Ramírez. La corre, pero el pelotazo sin ton ni son de Sandro Ventoso. El cabezazo de Claudio Revillaga. La tiene Carlos Alonso Pérez, mete el pelotazo, corta Nazara. Nazara que remata, cortó Alonso, la pelota que cae en poder de Mariño. Mariño que toca para la derecha, para Chacho López. Chacho que va a desbordar. Centro de izquierda, Mariño que la para de pecho, se mete en el área y la pelota es... Ahí viene. Jugada que hizo Moreno, un sombrerito y de media vuelta remató la pelota, salió desviada, pero si llegas a hacer gol, por Dios, era para cerrar el estadio. Chávez que viene por derecha, manda al centro, el segundo palo, despeja de cabeza Claudio Rullaga, la pelota que le queda a Maidana, ahora le quedó a Lasarte,
y en gran acción el Bocha Bernadas envía la pelota al córner. La mejor jugada del partido a cargo de Excursionistas y gran reacción del Bocha Bernadas desviando abajo el ángulo donde realmente no llegan los arqueros. Esta vez sí llegó el Bocha y dijo no a las ilusiones de la gente de Excursionistas. Y con... metió la falta, tiro libre a favor de Defensa. La toma. El centro de Cochimano, el cabezazo de Alonso Pérez, pero en posición adelantada. Caer al área de Defensa, el Bocha Bernadas. Se hace del balón. Se lo pone en juego. Lo tomaban. Alonso no se dio cuenta, Truchá, la tiene Arrevillaga. Busca su perfil, no puede. Arrevillaga que se mete, pero no tiene derecha. Manda el centro de derecha, el cabezazo de Romero. Gol de Defensa y Justicia. Gol de Defensa y Justicia. De derecha, con la de palo, le puso el centro Claudio Arrevillaga. Y abajo del travesaño estaba Alfredo Romero para convertir a pocos minutos del final el segundo tanto de Defensa y Justicia. Defensa 2, Excursionistas 1, Alfredo Arnaldo Romero. Chávez que no se puede dar vuelta. Ahora sí lo logra, tocó para atrás, Heriberto Pérez, marcado por Mariño, restó López, López que toca para Mariño, se viene Defensa, se manda Mariño, Mariño, va a ser la individual, se mandó Mariño, se mandó Mariño, se mandó Mariño y se perdió un gol de aquellos señores. Qué jugada la de José Mariño, se le fue por arriba del travesaño. Y se perdió el tercero Defensa. Para Nazara. Finaliza el partido. Ganó Defensa y Justicia. Y se mantiene al tope de la tabla de posiciones. Contenta la parcialidad de Florencio Varela, que en buen número acompañó hoy al primer equipo hasta aquí, hasta el estadio de Excursionistas. Se abrazan los jugadores en el campo de juego. Si bien es cierto que el nivel no fue el mismo al desplegado al domingo próximo pasado frente a Sarmiento, merecidamente Defensa se quedó con los dos puntos aquí en Pampa y Miñones. Contenta la parcialidad de Defensa y... Nosotros nos quedamos ahí, se viene un fulmine criminal y le digo al chacho, le digo vámonos, le digo al gordo vámonos, a la chacho y a Carlito, vámonos por favor de acá. Y si, 20 metros gol de Defensa, terrible. ¿Quién era? ¿Quién era? Mirá, tiene un catarro, cada semana a semana de charlar sobre actuaciones de Defensa, pero de un Romero que sigue goleador. Volviste después de tener que obligadamente pararte una semana por aquello de la rodilla, ¿no? Sí, creo que tuve una semana
muy triste, ¿no?, para mí, pero alegre a la vez porque Defensa ganó ante Sarmiento y gracias a eso fuimos motivados a excursionistas y ganamos. ¿Cómo fue el partido? ¿Lo viviste intensamente en una cancha que no era la adecuada, no? Sí, creo que fue un partido muy apretado donde ellos presentaron un partido de lucha más que nada y nosotros no estamos acostumbrados a jugar en cancha chica y creo que eso nos complicó un poco, ¿no? Defensa con algunas ausencias. Sí, unas ausencias importantes como la de Carrera, Correa, pero creo que los muchachos que entraron supieron reemplazarlo muy bien. El gol de Mariño, el empate de excursionistas y sobre el final el gol tuyo que le dio la victoria. ¿Cómo fue el gol? Bueno, el gol fue una jugada de Revillaga que encara en el área, se va hasta la línea final, tira al centro, le pasa al arquero y quedo yo solo que lo tuve que empujar nada más. ¿Llevas 6 goles? Sí, 6 goles yo. Goleador de Defensa y Justicia, la responsabilidad de tratar de seguir manteniendo esa condición, ¿no? Sí, creo que esto me presiona un poco para que los sábados haga goles, ¿no? Bueno, lo importante es que hagas goles que le sirvan a Defensa para seguir arriba. ¿Pensás que el campeonato está un cachitito más cerca? Creo que el campeonato se está terminando y nosotros estamos ganando un partido muy importante, ¿no? Ahora se viene Estudiante y creo que ya estamos pensando en eso, ¿no? El partido del sábado. Romero, gracias. Ojalá tu actuación del sábado, te reitero lo que te digo cada vez que hablamos, nos obliga a que el próximo semana estemos en este mismo lugar haciendo otra charla. Ojalá que se dé. Chao, gracias. Suerte. Chao. Una cuota de gol que siempre se espera en Defensa y Justicia. Un equipo que sigue remontando escalones hacia la meta que es el título. ¿Cómo anduvo la cosa el sábado, Alonso? Bueno, yo creo que cumplí con la exigencia del técnico, ya que el primer gol bajé a Mariño, ¿no? Y la metí adentro. Creo que peleé toda la pelota y creo que los goles van a llegar. Te ponen marca pegajosa, como habíamos hablado antes, primero porque sos delantero, porque sos un hombre corpulento, pero además porque ya ven que estás haciendo goles. Sí, yo creo que sí, porque el sábado, por ejemplo, se fue una cancha muy chica y más todavía la marca fue muy pegajosa. Y yo creo que con ganas pude zafarme en alguna jugada. De cualquier manera funciona eso que también habíamos charlado de si hay mucha marca poder arrastrarlas para que otros puedan llegar a concretar, ¿no? Así es, como vos dijiste, traté de hacer llevar 2 o 3 defensores atrás mío para que uno entre por atrás y haga el gol. Contra excursionista Defensa no hizo ningún cambio. ¿Físicamente llegaron enteros al final? Sí, llegamos muy enteros, ya que el campo de juego estaba muy, muy deteriorado, ¿no? Muy barroso. Pero los muchachos pusieron muchas ganas, éramos conscientes de que teníamos que sacar los 2 puntos en juego y sacamos gracias al esfuerzo de todos los muchachos. Se viene otro partido con visitantes, con Estudiantes y después Defensores de Belgrano. Uno piensa quién es el rival, pero bueno, los 4 que faltan son los 4 difíciles, ¿no? Sí, así es, los 4 son partidos muy difíciles, ya que cuando uno siempre está en la punta, uno lo quiere echar, ¿no? Y Defensa está preparado para los 4 partidos porque se trabaja bien acá y yo creo que vamos a sacar los 4 partidos resultado positivo. Gracias, mucha suerte y ojalá puedas, además de jugar aportando lo tuyo al juego colectivo, también llegar al gol. Así es, voy a trabajar para llegar a los goles y ojalá que este sábado se me dé. Mucha suerte. Gracias. Cuando se trata de comentar un triunfo como el de Defensa, que le permite mantenerse en la punta cuando faltan solamente 4 fechas para el final del torneo de la B, el tiempo se hace escaso. Tuvimos las mejores jugadas del partido, la reiteración de los goles, la opinión de los protagonistas, también opiniones de exjugadores y ex-técnicos de Defensa y Justicia, el fútbol infantil, el de las inferiores, todo lo que tiene que ver con este presente exitoso de Defensa y Justicia. Rápidamente agradecemos, en principio, y no me quiero olvidar, a Mario Pepe, que fue el quien efectuó los relatos del partido. Decíamos que vamos rápidamente a un nuevo sorteo de los semanales, de los que tienen como premio la pelota que pone siempre Girón Propiedad en disposición. La pregunta era, ¿qué jugador debutó el sábado pasado en Defensa y Justicia? La respuesta era Muratore. Buscamos uno de los papelitos, revolvemos y sacamos Oscar Carballo. No, Oscar Cabanilla, parece decir. De cualquier manera tenemos el teléfono 237-3036. 237-3036. Oscar es el ganador de la pelota que pone siempre Girón Propiedades para el juego semanal. Y ahora, antes de irnos, queremos hacer el sorteo que haremos mensualmente por el teléfono de Fonoservice.
Con los llamados de las últimas cuatro audiciones, absolutamente todos los llamados participan de un sorteo y el que salga beneficiado se lleva el teléfono al Fono Service. Muchos llamados, felizmente, nos obligan a un recipiente poco ortodoxo, pero de cualquier manera con capacidad para lo que necesitamos. Los llamados de los cuatro programas, entonces, los revolvemos, tratamos de ubicar uno, cualquiera sea la contestación que hayan dado, participan del sorteo. El que sale beneficiado, la mano está limpia y buscamos un cartelito, un papelito, será el que se lleve el teléfono de Fono Service. Aquí está. Mario, el teléfono 255-7703. El ganador del teléfono de Fono Service. Entonces, lo que teníamos para hoy. Creo que habrá sido del agrado de ustedes el repaso de todo este material. La propuesta es encontrarnos otra vez el martes en Canal 6, Visión Sur, con otro Defensa 2000. Ojalá que comentando un nuevo triunfo de Defensa y Justicia. Chao, muy buenas noches y hasta el martes.